resolución sigue siendo la misma, la de no conceder un aumento por el momento. Se propuso hacer un comunicado, vamos a, seguramente ahora alguien lo está redactando para que salga lo antes posible, donde manifestamos que no compartimos la expresión que hace el empresario acerca de que si no concedemos nosotros este aumento de tarifas, él no va a pagar el sueldo, el aumento de sueldo que se definió en las paritarias para sus empleados. Uh-huh. Entendemos que es un método extorsivo y que no tiene nada que ver, las decisiones que se toman en paritarias son válidas y se deben cumplir, más allá de las otras variables que se decidan o no. También vamos a solicitar que se hagan inspecciones de las unidades y en función de eso nos vamos a sentar después a discutir un aumento de tarifas. Primero vamos a exigir que las unidades se inspeccionen y que estén en condiciones de salir a la calle, porque sabemos que hay muchísimas demandas que exceden al valor de la tarifa y de esas cosas también tenemos que hacernos cargo y el empresario también tiene que responder de alguna manera, dejar de ir al Consejo únicamente para pedir un aumento de tarifa, sino también brindar respuestas a los problemas que les venimos planteando y que la verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta.